Hola a todas, todos, todes. Hoy tengo el agrado de presentar, sí, Kojanishkatsi, película experimental del año 1982 dirigida por Godfrey Reggio. El nombre de la película significa vida fuera de equilibrio en la lengua Hopi. En estos 85 minutos de película, Reggio intenta plasmar en imágenes la relación tóxica que mantiene el humano con el medio ambiente. Las imágenes toman fuerza con la obra musical del minimalista Philip Glass. La película hace un uso extenso de técnicas de cámara lenta y cámara registro y no contiene ni diálogo ni narración. Compuesta principalmente por imágenes de ciudades y paisajes naturales a lo largo de los Estados Unidos, crea un poema visual cuyo tono es establecido mediante la juxtaposición de imágenes y música. Reggio se refiere a la falta de diálogo diciendo que no se trata de falta de amor por el lenguaje, por lo que esta película no tiene palabras. Es porque, desde mi punto de vista, es decir, desde el de él, nuestro lenguaje se encuentra en un estado de vasta humillación y ya no logra describir el mundo en que vivimos. Describe cómo con el paso del tiempo el mundo se ha deteriorado por culpa del ser humano y su hábito consumista y despreocupado. Hoy el coronavirus le da la razón. Los dejo con Kojanishkatsi, una joya del cine, liberada en la década del 90 por derechos de copyright, estuvo fuera al alcance de todos. Que la disfruten, suscríbanse al canal, síganse cuidando, hasta la próxima.